La gerencia de la emisora Solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. Excelente mañana para todos mis amigos en la sintonía Solar Estéreo 107.7 www.solarfm.com.co y de igual manera a través de Facebook Live, que a partir de este momento empezamos a transmitir la información local, departamental, nacional e internacional a través de Solar Estéreo Online. Y compartimos también Roque Luis Olaya y Marta López para que sean más oyentes y TV oyentes los que lleguen en la sintonía de Solar FM Estéreo. Las 6:04, hoy es jueves 25 de junio de 2020, día 177, restan 189 del año. Un abrazo para todos, gracias por la sintonía. Don Pablo Ardila, quien envía su mensaje de buenos días. La vida es un viaje, no un destino. Aprende a disfrutar del paseo. Excelente mañana para doña Floricelda Ayala, Elizabeth Ortiz, Judy Arleni Murillo Sánchez, oyentes en la sintonía a esta hora. Paola Riaño Fontecha, buenos días en la ciudad de Bucaramanga. A mis oyentes de los 107.7, Diego García, en el kilómetro 15, excelente mañana. Muchas gracias. Ángela Torres, Restaurante Sama, en la carrera quinta. Gracias por ese cafecito delicioso, calientito, en esta mañana que se torna así como un poquito bochornosa, pero que está excelente. Buenos días. Gracias a la personita que me envió el logo de Solar con la imagen de los indios que están en el parque principal. Ese número no lo tengo registrado. Bendiciones, un abrazo. Muchas gracias. Y no es el primero que nos envía. ¿Con quién tengo el gusto por acá? Hola, hola. En el WhatsApp de Solar 315-631-3310. Floricelda Ayala, yes. Claro que sí. Un día más, gracias a nuestro Padre Celestial, porque nos ha dado la oportunidad de tener vida, salud, a nuestros seres queridos, trabajo. Y aquí estamos. Seguimos para adelante con la bendición de nuestro Padre Celestial, porque la situación todavía continúa. Hoy es 25, es una fecha impar, lo que quiere decir que pueden salir a abastecerse las personas a quienes su número de cédula les termine en 1, en 3, en 5, en 7 y en 9. Esas son las personas que podrán salir el día de hoy a hacer sus diligencias. No olviden llevar el tapabocas, guardar el distanciamiento entre persona a persona, lavado de manos continua y seguir orando de la mano de Dios para que esta situación en algún momento sea como más leve, más suave, o que si se pudiese pasar del todo, mucho mejor. Buenos días, Viviana Jiménez, mi Martica, que la bendición de Dios te acompañe siempre. Qué rico capuchino, Dios le bendiga, muchas gracias. Escribe Paola Riaño en el Facebook Live. Buenos días, Martica, saludos a mi papito allá en Cimitarra, a don Chucho Riaño. Él es un fiel oyente del noticiero, sí señora. Todos los días llega la sintonía de don Chucho Riaño en el taller, que está en la salida a Puerto Araújo. Por acá también una hermosa frase que nos envía Viviana. Fe es adelantarse a la victoria y agradecer antes de que ocurra. Es sentir paz en el corazón sabiendo que Dios no va a fallar. Buenos días. A mi gente del kilómetro 17, a Jason Patiño y familia, un saludo para mi gente del 21, doña Rosalía Herrera, John Efraín Mosquera, Pedro y doña Cleotilde en el Aguacatal. Excelente mañana también para Albaíris García Espinosa, quien llega a la sintonía noticiosa. Sistema informativo. Las 6:08, ya les había contado el día de ayer que se amplió el plazo para las personas que están en la lista de favorecidos con el bono solidario y que aún no han reclamado el primero y el segundo subsidio. El primero y el segundo bono no ha sido reclamado por muchas personas. Entonces, esta lista está en el Facebook y está en el WhatsApp, en el estado del WhatsApp Solar Estéreo, para que usted ingrese y se verifique si aparece ahí. Si aparece ahí,
puede acercarse a La Perla a reclamar este bono. Tiene plazo hasta este sábado. Si en La Perla no aparece, es porque usted tiene una cuenta bancaria a donde le fue consignado este dinero. Por eso no va a aparecer en La Perla. Del resto, todos los que están ahí pueden ir a La Perla a cobrar este subsidio que les envió el gobierno de 160 mil cada bono. O sea que en el momento tienen un ahorro de 320 mil pesos y el tercer bono se dice que ya se está pagando. Por favor, para que las personitas, quienes vean, tengan tiempo de leer el listado, comunicarle a quienes tengan conocidos ahí que tienen un bono que van a perder si no lo cobran antes del sábado. Sistema informativo. Gilberto Rojo, buenos días, excelente mañana, mis oyentes desde Socorro, Santander. Un abracito de bienvenida. También quiero enviar un saludito a unos abuelitos que hacen parte del programa Colombia Mayor y que también tienen represadas sus ayudas. A estos abuelitos quiero decirles que deben comunicarse con la oficina de José Luis Chacón e informar por qué no han cobrado estos subsidios, en lo posible que los cobren, porque esto también se puede perder. Son estos abuelitos: Rosa Hermilia Vidal Jiménez, María del Rosario Barbosa Cabrejo, Flaminio Sánchez Caldas, José Salomón Cardona Sepúlveda, Olegario Corrales, María Noelis Martínez Tavares, Serafina Ríos de Buitrago, María del Consuelo Incapié Hernández, María Yamil Velosa, Víctor Hugo Jaimes, Norberto León, María Alejandrina Franco Guevara, Carlos Julio Salamanca, Fabio de Jesús Cárdenas Mazo, Marta Amparo García Guzmán, María del Carmen Gómez, Campo Elías Vega Maecha, María Débora Cuervo de Hidárraga y Lubín Antonio Caro Gaviria. Estos abuelitos tienen unas ayudas, algunos por 220 mil, otro tiene 495 mil, 110 mil, y esto es platica que se les puede estar perdiendo si no se reportan, a ver por qué no han cobrado estas ayudas. Así que a las personas que escucharon los nombres, si distinguen a alguno de los abuelitos, informarles que tienen un subsidio pendiente por cobrar con el programa Colombia Mayor. Buenos días desde Barranquilla, Héctor Manuel López Vita. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Es una frase de Albert Einstein. Buen día, bendiciones, gracias, Héctor Manuel López Vita, desde Barranquilla. Ludy, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz mañana, muy buenos días. Y a las 6:11 minutos, saludo para el paisa bebé, ayer lo distinguí de pura casualidad. Bueno, y eso porque él me distinguió a mí primero. Un abrazo, paisa bebé, y para mi gente de San Fernando La Trocha y todos estos sectores. Yolanda Molina, buenos días, Martica. Dios bendiga a mi cimitarra querida y a mi familia, la familia Roa Molina. Un abrazo para todos ellos que están en la sintonía con Solar FM Estéreo. Las 6:11 minutos, les cuento cómo va la situación a nivel departamental con respecto al COVID. Hay personas que dicen, no quiero más noticias del COVID, pero es que es importante que no bajemos la guardia, porque esto lo hace fresquear a uno y cree que esto ya pasó y no ha pasado. En el departamento de Santander, en el día de ayer miércoles, se reportaron 15 nuevos casos. Entonces, así van apareciendo y apareciendo, y entonces, por eso no podemos dejar de hablar esto que es noticia todos los benditos días. La gobernación de Santander informó que ayer 24 de junio 15 nuevas personas resultaron positivas para COVID-19 en el departamento de Santander. Desde Girón, la sintonía, Yolanda Molina, un abrazo, buen día, Dios le bendiga. Y a nivel nacional les cuento que el reporte fue de más de, no lo puedo creer, espérate, yo reviso bien, 3.500 nuevos casos a nivel nacional el día de ayer. ¿Será que ya empezaron a aparecer los casos del día sin IVA? En su reporte diario, el Ministerio de Salud indicó que para este miércoles 24 de junio, el país tiene 3.541 positivos con coronavirus nuevos, lo que asciende al total de contagiados en Colombia a 77.113. Dios bendito, Solar Estéreo les informa a esta hora. Mucha atención. Esto lo había visto ayer, pero no creí que fuera verdad. Para las personas que están recibiendo
el bono solidario, les cuento que este programa de ingreso solidario se extiende hasta diciembre, una buena noticia. En su espacio televisivo Prevención y Acción, el presidente Iván Duque informó que el programa Ingreso Solidario, con el que el gobierno entrega giros mensuales por 160 mil pesos y busca llegar a 3 millones de familias en el país, se extenderá hasta diciembre. Buena noticia. César Pardo, buenos días, bienvenido a la programación noticiosa desde Solar FM Estéreo 107.7. Desde Cimitarra, Santander, transmitimos Solar Estéreo, las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales. Con respecto al COVID-19, en las últimas 24 horas, Atlántico registró 43 muertes. Según el reporte del Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento del Atlántico registró en las últimas 24 horas 43 nuevas muertes asociadas al COVID-19, con lo cual supera los 700 fallecimientos desde que se inició la pandemia. 6 de la mañana, 14 minutos. Atención, pese a oposición de su familia, tuvieron que cremarla sin confirmar si tenía COVID-19. Eso sucedió en la ciudad de Bucaramanga. Familiares de una mujer de 81 años que murió allí en la ciudad bonita en las últimas horas aseguran que no estaba contagiada, pues los problemas respiratorios los padecía hace un año y en Río Negro, en donde vivía, no hay ningún caso reportado. Aún así, tuvieron que cremarla, pues el resultado de la prueba llegaría mañana viernes. Luzma Sánchez, buenos días, feliz día. Bienvenida a las noticias desde Cascajero. Luzma Sánchez nos acompaña. ¿Sí se acuerdan de ella? La que nos vino a instruir una clase con los chicos del programa de los sábados 9:30 de la mañana, Los Niños Solar, Los Niños en Solar. Bueno, clases de FOMI con Luzma Sánchez. Buenos días, Daisy Pinilla, desde el municipio de Landazuri. Bienvenida también a nuestra audiencia del barrio Alfonso López. Excelente mañana para Norma y Totono. Marisol en Villa Hernández, también el saludo para Marcela en la carrera quinta, oyentes con Solar Estéreo 6, 15 minutos. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Siendo jueves hoy, les recuerdo a los sectores donde les corresponde sacar la basura, que esta pasa en horas de la noche, después de las 7 de la noche, así que mucho antes no la saquen. La basura pasa en horas de la noche. Hoy jueves, de la Avenida La Paz hacia el centro. Mañana viernes, de la Avenida La Paz hacia allá, hacia el Alfonso López. Así que esperamos que las personitas que son juiciosas las embolsen muy bien, ya sea en bolsas plásticas o en costales de fique, pero que por favor no las dejen en cajas de cartón, porque si llueve, esta basura pues queda deshecha ahí donde usted la haya puesto. Buenos días, Mayita, en el centro, ¿madrugaste hoy? No lo puedo creer. Buenos días, bienvenida. Sistema informativo. 6:16 minutos en Solar FM Estéreo. Más de 31 mil personas han superado el COVID-19 en Colombia. La cifra general de contagios de COVID-19 en el país aumentó. 3.541 nuevos pacientes, con lo cual Colombia llega a 77.113 contagios, luego de más de 3 meses de la aparición del primer caso de coronavirus en Colombia. El reporte entregado en la tarde de este martes indica que 87 personas más murieron en las últimas horas para un total de 2.404 muertes. Con Brasil y México a la cabeza, Colombia es sexto en América Latina en número de muertos por COVID-19 y el quinto en cuanto a contagios. Además, la estadística de recuperados también presenta un alza, llegando a los 31.671. Entre tanto, se realizaron y procesaron en las últimas horas 16.981 pruebas para detectar el virus. El Ministerio de Salud indicó que hay 42.828 casos activos en Colombia, 397 conglomerados en el país,
los territorios Amazonas, Antioquia, Ituango, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Cali, Caquetá, Cartagena, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, de igual manera Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía. Por la salud de todos, quédate en casa. Quédate en casa. Campaña de Solar Estéreo. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Las 6:19 minutos, primera emisión de noticias. Araceli Ferraro, la familia Ferraro en sintonía desde la carrera cuarta. Muy, pero muy buenos días. Gracias por llegar a la sintonía noticiosa a esta hora, 6:19 minutos. Hola, David Jaya. Buenos días desde Bogotá. Me alegra escucharla de nuevo. Igualmente, David, me alegra verlo por acá. Gracias por estar en la sintonía, David Jaya. Y también se reporta Camila David. Buenos días, Martica, y saludos a mi madre, Rosa y Sasa. Bendiciones a toda mi gente de Cimitarra, desde Barranca, Camila David. Por acá tengo información de interés local, mucha atención, de la Secretaría de Salud Municipal de nuestro municipio. Damos bienvenida a esta hora a Víctor Manuel Hernández Martínez. Buenos días, joven, Dios le bendiga. De igual manera, Gloria Janet Rincón en la carrera cuarta. Excelente mañana. Mucha atención. En aras de fortalecer las acciones que nos confiere la ley, la Secretaría de Salud y el Área de Participación Social recuerdan algunos derechos y deberes en los servicios de salud. Derechos: acceder a los servicios sin que le impongan trámites administrativos adicionales a la ley, que autoricen y presten los servicios incluidos en el plan de beneficios de manera oportuna. Si requiere un servicio que no esté incluido, también lo puede recibir. Recibir por escrito las razones por las que se le niega el servicio de salud. Que en caso de urgencia sea atendido de manera inmediata sin que le exijan documento o dinero. Deberes: cuidar su salud, la de su familia y su comunidad. Cumplir de manera responsable con las recomendaciones de los profesionales de salud que lo atiendan. Brindar la información requerida para la atención médica, a contribuir con los gastos de acuerdo a su capacidad económica. Tenga en cuenta que su EPS deberá informarle cuáles son los canales de atención al usuario disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. En caso de requerir orientación, acuda a los organismos de vigilancia y control: Superintendencia Nacional de Salud, Personerías Municipales, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la Nación, Procuraduría y las Secretarías de Salud. Este informe llega de la Secretaría de Salud Municipal de Cimitarra, firma Keila Enoriet Castillo Atencia, Secretaria de Salud. Sistema informativo. Llega la sintonía. Por acá tenemos en Facebook Live a Gladys Blanco Herrera. Buenos días, Martica hermosa, por acá. Reciban un cordial saludo, un abrazo desde México. Es Betlana Petúo o algo así. Un abrazo. Dios le bendiga a nuestra audiencia en México. Qué bien que lleguen a la sintonía. Y también estamos enviando el saludo para nuestros oyentes que nos están sintonizando en diferentes sectores del municipio de Cimitarra. Hoy es 25 de junio, tenemos un reporte de la ESA, por medio del cual se informa a las comunidades que viven en la India, el Brasil, la Aullamera, la Guinea, la Zarca, Puerto Arena, Locación y Agua Linda, que hoy, 25 de junio, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tendrán suspendido el servicio de energía eléctrica con motivo de remodelación y mantenimiento de redes. Hoy, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la ESA estará suspendiendo el servicio de energía en la India, el Brasil, la Guinea, la Aullamera, la Zarca, Puerto Arena, Locación y Agua Linda. Hasta las 6 de la tarde, nuevamente, se restablecerá el servicio de energía
Esto con el fin de realizar trabajos de mantenimiento y remodelación de redes en sus sectores. La ESA agradece su comprensión por las incomodidades que les pueda generar esta suspensión del servicio y reitera su disposición de trabajo permanente para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica a todos sus clientes. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Excelente mañana para Doris Molina. Wow, ellos están aquí. Buenos días y bendiciones para todos. Karen Espinosa, un abrazo, mi reina, Dios te bendiga. Mis oyentes, TV oyentes desde Canadá, si es así. Y Dalí María Telles, feliz y bendecido día para todos en la mesa de trabajo. Y Dalí María, un abrazo para ti. Miren la siguiente nota. Muere de COVID-19 cronista deportivo que se burló del coronavirus en Nicaragua. Con José Francisco Ruiz, de 75 años, ya son 3 comunicadores muertos por el COVID-19 en ese país. El gobierno de Nicaragua tiene como estrategia no establecer restricciones para detener la propagación del nuevo coronavirus, aunque sí acepta algunas medidas de prevención social y promueve aglomeraciones. En Solar 107.7, las 6:25. Hola, Juan de la Rosa Teortúa en Antioquia. No me acuerdo dónde está, en qué parte de Antioquia, pero nos ve a esta hora en Facebook Live. Nora Barrera desde Cascajero. Un abrazo para mi gente de Cascajero. Más información, las 6:25. Atención, mucha atención. Policía salva a un perro de un arroyo en Antioquia. El patrullero Andrés Velázquez Carmona se convirtió en un héroe para la comunidad de Don Matías, Antioquia, tras rescatar a un perro que estaba siendo arrastrado por una poderosa creciente en una quebrada de este municipio. Gladys Blanco Herrera nos trae por acá el reporte desde Soacha, Cundinamarca. Dios te bendiga, Martica. Mi reporte desde Soacha es hasta el día de ayer: 806 casos confirmados y 11 fallecidos. Vuelvo y les digo a gente de mi pueblo que se cuiden, que sigan, cuídense ustedes, son un ejemplo para muchos municipios, sigan cuidándose, gracias. Por favor, un saludo a mi mamita Rosalía Herrera en el kilómetro 21, a mis hermanos en la vereda Cerro de Armas. Ellos son, ya se me olvidó el nombre de los jóvenes allí, en Cerro de Armas. Mil bendiciones, Gladys Blanco Herrera. Y al doctor Ricardo Argüello Figueroa, buenos días, Martica, un saludo especial para mis pacientes de ortodoncia. Y nos vemos del 5 al 10 de julio. Bien, doctor, un abrazo de bienvenida. Las 6:26, mucha atención. Niña indígena de Risaralda habría sido abusada por integrantes del ejército. Se trata de una menor de 12 años que al parecer fue agredida sexualmente por 7 soldados del batallón San Mateo. Este presunto abuso sexual se habría realizado por integrantes del ejército y por esto hay revuelo entre los risaraldenses. Tras conocerse el caso de la presunta violación de la que fue víctima una menor de 13 años perteneciente a las comunidades indígenas en Veracatío de Risaralda, el suceso fue confirmado por el ejército, institución que anunció investigaciones. Los hechos se habrían presentado el pasado 22 de junio, cuando hombres adscritos al batallón San Mateo de Pereira habrían accedido a una menor de 13 años perteneciente a un resguardo indígena del corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico en Risaralda. Este hecho se habría presentado en un sitio cercano a un colegio ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia, aprovechando la lejanía y la poca afluencia de personas, según lo señaló Juan de Dios Queragama, gobernador indígena del resguardo Jitodo Cabú. A la niña la violaron en la escuela Pío 22 en el corregimiento de Santa Cecilia, la que se encuentra ubicada a unos 20 minutos, sitio que queda cerca de la montaña, dijo Queragama.
Agregó el líder indígena que de inmediato el personal de la Fiscalía y Medicina Legal se desplazaron hasta el casco urbano del corregimiento a fin de recolectar los elementos materiales probatorios de este caso y proceder con la investigación. A su vez, el Sagrado y Cifuentes Aranzazú, defensora regional del pueblo, rechazó el hecho y anunció que los organismos ya se encuentran realizando una serie de indagaciones en campo para determinar más elementos y el restablecimiento de derechos de familia de la menor. Rechazamos el delito atroz, brutal, desalmado y cruel contra toda menor de edad y reclamamos un compromiso ético contundente, afirmó la defensora. También, mediante comunicado, el comandante de la 8ª Brigada, Unidad Militar Orgánica de la 5ª División del Ejército, informó sobre los hechos, señalando que se tuvo conocimiento de un caso donde, al parecer, un grupo de soldados pertenecientes al Batallón San Mateo estarían inmersos en un posible caso de abuso sexual con menor de edad perteneciente al resguardo indígena en Vera Chamí. Agrega el escrito que el hecho ocurrió en el corregimiento de Santa Cecilia. Fue informado a un comandante de la unidad por parte de un suboficial, dando inicio a la investigación junto con las autoridades competentes, con las acciones disciplinarias a las que haya lugar. Finalmente, desde la institución señalaron que la menor fue trasladada hasta el puesto de salud del corregimiento para las valoraciones médicas correspondientes, lugar donde se realizó la restitución de derechos de la menor por parte de la Unidad de Infancia y Adolescencia y la Comisaría de Familia de Pueblo Rico. Sistema informativo. Jaime y Héctor Herrera. Sí, señora, muchas gracias en Cerro de Armas. Y para mi amiga Yasmín Vargas en la vereda Quebraditas, que la distancia le envió un abrazo. Son más de 15 años de amistad. Gracias, bendiciones. No ha viajado Juan de la Rosa por cuestión de transporte, se encuentra en Barbosa, Antioquia. Hola, Dainer Botello Bayona, buenos días, bienvenido a las noticias a través de Facebook Live. Bueno, a todos los que se encuentran fuera de Cimitarra, que Dios los proteja, y pues las cosas son así por ahora, pero más adelante podrán ingresar a sus respectivos municipios de origen o donde residen. Sistema informativo. 6:30 a.m. No sería posible aplicar cadena perpetua en caso de niña indígena abusada. La Procuraduría General y la Fiscalía adelantan labores de investigación con el fin de identificar a los 8 soldados presuntamente vinculados con el abuso sexual de una niña indígena de la comunidad en Vera Chamí de 12 años ocurrido en Risaralda el pasado 22 de junio. No sería posible aplicar cadena perpetua. 6:31 a.m. Santander entre los departamentos con mayores afectaciones por causa del invierno. Desde el pasado 25 de marzo de 2020, fecha en la que el Gobierno Nacional decretó el primer aislamiento preventivo obligatorio, el INVIAS ha atendido 338 emergencias viales a lo largo del territorio nacional, es decir, un promedio de 4 emergencias viales por día. Los departamentos con mayor número de eventos viales son Santander, Caquetá, Nariño y Cauca. En las últimas horas se han registrado cierres por cuenta de deslizamientos en el kilómetro 78+900 de la transversal de Cusiana, entre los departamentos de Casanare y Boyacá, y en la vía transversal El Carare-Santander en los kilómetros 2+150, 10+350 y 10+800. A esta hora y gracias al trabajo realizado durante toda la noche por nuestros héroes en la vía, se ha logrado dar paso a un carril en la transversal de Cusiana y en la transversal del Carare. Continuamos trabajando en los puntos afectados para poder habilitar el paso en las próximas horas, afirmó el director técnico del INVIAS, Guillermo Toro Acuña. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que durante estos casi 3 meses del aislamiento preventivo implementado por el Gobierno Nacional por la presencia del COVID-19, el Instituto Nacional de Vías Sin Vías ha atendido 338 emergencias viales y deslizamientos en los diversos corredores viales del país, causados por la primera temporada de lluvias del año. Las eventualidades atendidas se han presentado en los siguientes departamentos: Caquetá, 63,
Nariño 37, Cauca 34, Santander 33, Boyacá 26, Antioquia 24, Huila 21, Risaralda y Tolima 16 cada uno, Norte de Santander y Putumayo 15 cada uno, Casanare 12, Caldas 11, Chocó y Córdoba y Meta 3 cada uno, Cundinamarca y Valle del Cauca 2 cada uno, Bolívar y Magdalena 1 en cada uno. Dentro de las principales medidas que se adoptan del protocolo de bioseguridad para adelantar los trabajos de remoción, limpieza y atención de emergencias, se encuentran el uso de protector respiratorio, el lavado de manos, la toma de temperatura y el registro de signos, charlas diarias de medidas de bioseguridad y limpieza, además de la desinfección de los vehículos. Óscar Cano del Hotel Talí. Ah, eres tú. Hola, Óscar, gracias. Vamos a registrar por acá el número. Muchas gracias por ese detalle que nos envía aquí al WhatsApp Solar Estéreo. Las 6:34 minutos. Yasmina Redondo, hola mi reina. Dios te bendiga y te proteja. Una pronta recuperación. Te esperamos pronto por acá. Buenos días, querida Casa Solar. Claro que sí. Jason Chacón en Barranca Bermeja. Ajá, ya le dije que pronta recuperación para Yasmín en la ciudad de Bucaramanga. Fernando Castaño Castaño, un saludito cordial para Solar Estéreo. Estoy en sintonía desde el Centro Poblado Cascajero. Fernando Castaño, presidente. De igual manera, Deiner Botello Bayona. Buenos días, Dios te bendiga, un abrazo. Me escribe también a esta hora Doran Semillán. Buenos días, los escucho tardecito, pero aquí estoy, caminando con mi perrito Pincher. Bendiciones y que tengan un lindo día. Doran C, ¿te puedo preguntar algo? ¿Llevaste la bolsita para recoger? Yo sé que sí. Tú eres juiciosito. Si eres juicioso para llegar a la sintonía de Solar Estéreo, eres juicioso para recoger las heces de tu mascota. Así como lo debe hacer todo aquel que saque su perro a pasear. Esa cuestión de que sacan el perro y dejan que el perro haga y se hacen los locos y se van de nuevo, eso no se hace. Eso es mala educación. El perro lo hace por necesidad. Tú recoge por educación. ¿De quién es el perro? Ah, bueno, entonces recoja, porque tiene que estar el pueblo de Cimitarra inundado de popó de perro por todo lado. Yo tengo una amiga, no les voy a decir quién es, pero cada rato resulta con sus zapatos sucios, por Dios. Entonces, esto es a causa de que no recogen las heces de los perros cuando los sacan a hacer sus necesidades. Un abrazo para nuestra audiencia también del sector de Altos del Beltrán, don Ramiro Rincón. Muy buenos días. Y también para nuestra gente, la familia Franco Díaz. Estas son las noticias de hoy. Mucha atención, comisaría de familia de Manzanares, comisaria de familia de Manzanares, murió en una fiesta. De las 25 muertes accidentales registradas este año en Caldas, según las estadísticas, 6 fueron por caídas en estado de embriaguez. La más reciente se presentó el lunes en Manzanares en una celebración del Día del Abogado. En la finca Los Naranjos, vereda Romeral, departían algunas personas. Entre los asistentes estaba la graduada en Derecho y natural de ese municipio, Sandra Lucía Ramírez Gómez, de 35 años, actual comisaria de familia de la población. La funcionaria se pasó de copas, según información entregada a la policía por su pareja. En medio de la conmemoración, Sandra Lucía se fue a un abismo de manera accidental y sufrió graves lesiones. El hecho se reportó a las 11:40 de la noche. La llevaron al centro asistencial, pero a las 12:10 arribó sin signos vitales por las heridas que soportó, especialmente en la cabeza. Un asistente a la celebración contó que minutos antes la comisaria intentó tomar su vehículo para irse del lugar, pero no se lo permitieron y le quitaron las llaves. Luego se dio el accidente que cobró su vida. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. Ángela Torres, muchas gracias. No es ella. Lisandro Barbosa en el restaurante Mis Días, buenos días. Solar Estéreo, bienvenido a esta hora, me dice por acá Doran Semillán. Sí, señora, tengo dos, Yoki y Milú. Gracias por preguntarme. Hay que recoger por el bien de todos. Si ve, Doran Semillán, yo sabía que usted era juiciosito. Gracias. Y para toda la comunidad, un buen ejemplo a seguir
recoger las heces de su mascota cuando lo saque a pasear. Sistema informativo. Miren que esa es una excusa con la que ustedes salen de casa. Sacar el perrito a hacer sus necesidades, a pasear. Entonces, por favor, recoja lo que él deje ahí. 6:38 minutos. En otras noticias, nos vamos para Barranca Bermeja. Las comunas 1 y 2 albergan el 75% de los casos de COVID-19 en Barranca Bermeja. Hasta ayer sumaban 208 casos de la enfermedad, de los cuales 151 están activos. El Batallón Nueva Granada puso a volar las cifras con la aparición de 82 casos el fin de semana. Los controles siguen a la orden del día. El segundo puente festivo del mes de junio se convirtió en el trampolín para las cifras oficiales de COVID-19 en Barranca Bermeja. Sin embargo, el subidón que sufrió el número de casos no estuvo relacionado con los desobedientes, sino con un contingente de soldados que llegó de la costa atlántica para prestar su servicio militar en el puerto petrolero, lo cual elevó a 108 los casos dentro de esta guarnición militar. Por la ubicación geográfica del batallón, la Comuna 2 de Barranca Bermeja pasó a liderar la zona con más contagios, seguido por la Comuna 1, donde se asienta el sector comercial y la refinería. Según el análisis hecho por la Secretaría de Salud, estas dos comunas suman el 75% del total de casos de la ciudad, que hoy llegan a 208 casos. Las otras cinco comunas mantienen cifras relativamente bajas. De hecho, los sectores 3 y 4 de gran movimiento comercial apenas llegan a 14 casos cada uno. En otras palabras, el corazón de la ciudad, de manera coincidencial o no, es donde más vida ha adquirido el virus, mientras las áreas apartadas han logrado menos propagación. En ese reporte entregado por la Alcaldía Distrital, también se hace referencia al corregimiento El Centro, donde la búsqueda de casos activos ha permitido hallar a 8 pacientes. Como nota destacada, al cierre de esta edición, sin contar el reporte de ayer en la tarde, en Barranca Bermeja 53 personas habían logrado ganarle la batalla al COVID-19. Asimismo, vale la pena mencionar que ninguno de los 151 casos activos en esta unidad están en cuidados intensivos, ninguno, solo que todos son pacientes que se recuperan en casa, pero igual la cifra es súper alta en Barranca Bermeja. 208 casos nuevos de la enfermedad. Bueno, las 6:40 en Solar FM Stereo. Sistema informativo. Continuamos con más información a esta hora con los oyentes que participan. Reiterarles que el sábado 27 de junio se estaría cerrando el plazo para las personas que no han cobrado el subsidio de bono solidario. Hay una lista en Facebook para que por favor revisen si ustedes aparecen ahí. Estas personas que aparecen en esta lista, todos deben ir a cobrar a Apuestas La Perla. Si de pronto no aparecen ahí es porque tienen una cuenta bancaria a donde les fue consignado. Denis Pulgarín López, buenos días. Gracias a nuestra audiencia en la sintonía y Dalí Barrero Sea, buen día. Para todos y para mí. Bueno, gracias, Idalí. Me tiene abandonada con los molidos deliciosos. Por favor, Idalí Barrero Sea. Una frase para compartir. Si no conoces la historia completa, cierra la boca. 6:41 minutos. Más noticias en Solar. Prevención del sarampión no puede quedar de lado en tiempos de COVID. En una coyuntura mundial en donde el COVID-19 paralizó sin clemencia a todos los países, las preocupaciones se centran no solo en la prevención de este virus, sino también de otro tipo de enfermedades. En este contexto, la prevención por medio de la higiene y la vacunación se hace imperativa, sobre todo en el marco de esta pandemia que exige los máximos cuidados. En días pasados, el director de la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, y la Alianza Mundial sobre Vacunas e Inmunización alertaron sobre la interrupción masiva de la vacunación en sarampión y poliomielitis alrededor de 80 millones de menores a causa de las medidas adoptadas a nivel mundial para evitar el contagio del COVID-19. 6:42 minutos, mucha atención. Condenan al departamento de Boyacá
y a un docente del Colegio Antonia Santos a pagar el daño moral ocasionado por el ahogamiento de un alumno en una quebrada durante una salida pedagógica. El hecho ocurrió en una salida pedagógica programada por un docente de educación física del Colegio Antonia Santos de Puerto Boyacá el 1 de octubre de 2007, consistente en un ciclo paseo con los estudiantes que terminarían en un año y que estarían en una quebrada llamada La Velázquez, ubicada en el sitio denominado Tubo Blanco de ese municipio, en donde uno de ellos perdiera la vida por ahogamiento. Sobre la responsabilidad del colegio vinculado legal y reglamentariamente al departamento de Boyacá y por ende bajo su dirección y control, observó el Tribunal Administrativo de Boyacá que sus directivas y el docente omitieron las obligaciones que la normatividad les imponía en relación con la programación y suspensión de la actividad pedagógica realizada fuera de sus instalaciones, sin contar con medidas de seguridad y prevención para los estudiantes que participaron. Lo anterior aunado a la falta de una autorización de la institución y del aviso a la misma por parte del docente, que derivó en una evidente falla del servicio. En cuanto al profesor, señaló que incurrió en culpa grave debido a las deficiencias con que planeó la salida pedagógica, pues conociendo el conducto regular y los deberes que le eran impuestos como tal, actuó con imprudencia y negligencia, lo cual generó una serie de situaciones que llevaron a que los estudiantes, bajo la plena confianza y su permiso, ingresaran a la quebrada, pese a que esta era un evidente peligro para los estudiantes, máximo cuando omitió cualquier medida de seguridad a fin de prevenir la concreción de un riesgo para su grupo, a sabiendas que por la época estaba crecida. En suma, como fundamento de su decisión, el tribunal encontró varias circunstancias relevantes para el caso. Primero, el ciclopaseo programado por el docente fue una actividad escolar de educación física que se realizó para cumplir una disposición emitida por la Secretaría de Educación de Boyacá con el fin de nivelar la intensidad horaria debido a que se había perdido tiempo por la carencia de docentes. Segundo, el Colegio Antonio Santos no contaba con infraestructura suficiente para lograr el cumplimiento de las horas extras, pues todas las áreas estaban ocupadas por otros cursos en las horas de la mañana y la tarde. Tercero, en consecuencia, el docente decidió programar una actividad en contrajornada, contando con algunos permisos de los padres de familia que consistían en autorizaciones escritas o verbales y algunos estudiantes acudieron sin permiso. Cuarto, sin embargo, el docente no solicitó autorización de las directivas de la institución educativa ni les avisó sobre la realización de dicha actividad, sino que la emprendió de manera personal y voluntaria con los estudiantes del grado noveno. Ahora, en cuanto al comportamiento de la víctima como eximente de responsabilidad, estimó el tribunal que de manera general las instituciones educativas tienen el deber de vigilar y proteger a su población estudiantil. Sin embargo, dichas obligaciones varían en relación a la edad del menor que se encuentra bajo su cuidado, pues no se impone la misma exigencia frente a un estudiante de 5 años de edad que a un joven de 15 años. Claramente este último ya cuenta con una capacidad de discernimiento suficiente para que una advertencia de peligro le impida realizar una acción. Salga de su casa bien informado. Millones de personas en todas partes. Elber Virviescas, buenos días, Martica. Gracias, muy amable, informados. Desde Aguachica, Cesar. Elber Virviescas en Sintonía Solar. Buenos días, un abrazo para Ariel Ruiz Garzón, oyente de la ciudad de Bogotá. Y Olga Lucía Orejuela Osorio, buenos días. Martica, qué pena molestarte. ¿Me informas por qué parte en el Facebook puedo mirar el listado del bono solidario? Olga Lucía, ese lo compartí en mi Facebook, me encuentra como Marta López. Si no estoy mal, yo etiqueté a la emisora Solar Estéreo. Ahí encuentras ese listado. Si de pronto hallas a alguien que conozcas, por favor le informas que hasta el sábado hay plazo de cobrar. Son dos pagos que hay ahí acumulados y el tercero está por llegar,
pero se vence el plazo el sábado 27 a estas personas que no han cobrado estas dos mesadas. Muchas gracias, Olga Lucía Orejuela Osorio. Y si puedes también compártalo en su Facebook para que sean más personas las que se enteren que están perdiéndose de 320 mil pesos. Nefer Martínez Hernández, buenos días, bienvenida a las Noticias Solar. 6:48 minutos. Atención, la OMS dice que el mundo llegará a 10 millones de casos de COVID-19 la próxima semana. Dios bendito. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo el miércoles que espera que la cifra de casos de coronavirus en todo el mundo llegue la semana próxima a los 10 millones desde los actuales 9,3 millones. Tedros dijo en una rueda de prensa que respaldaba la decisión de Arabia Saudita de evitar que viajeros del exterior asistan al peregrinaje anual del Hajj a fin de limitar la propagación del virus. Añadió que la Organización Mundial de la Salud está ayudando a muchos países con dificultades para obtener concentradores de oxígeno, dispositivos que pueden ayudar a mejorar el flujo de oxígeno en pacientes de COVID-19 con deficiencias respiratorias. Las 6:49 minutos en Solar FM Estéreo, el doctor Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, dijo que en muchas naciones de América la pandemia no ha llegado a su nivel álgido y que aún es intensa, especialmente en Centroamérica y Sudamérica. Yo diría que la situación aún está en desarrollo, sin haber alcanzado todavía el pico. Y probablemente esto resultará en números sostenidos de casos y muertes en las próximas semanas, dijo Ryan. Muchos países de la región han experimentado incrementos de entre el 25% y el 50% de contagios en la última semana, afirmó Ryan. Con mucho gusto, Olga Lucía Orejuela Osorio, en la sintonía. 10 minutos nos separan de las 7 de la mañana. Gobierno de Antioquia pide aislarse a quienes salieron en el día sin IVA. Algo muy inteligente. Buenos días, José Barrera Quintero. Me cambiaste la foto de perfil y casi no te reconocí. La Secretaría de Salud Seccional de Antioquia indica que deberán cumplir un aislamiento preventivo de 14 días las personas que salieron en el día sin IVA. La Gobernación de Antioquia solicitó a los ciudadanos que estuvieran en almacenes de cadena durante el día sin IVA el pasado viernes 19 de junio que se mantengan aislados y que cumplan una cuarentena de 14 días debido a que pueden ser asintomáticos portadores del virus. Ante esto, por el existente riesgo de infección, cuando los protocolos de distanciamiento físico no son respetados, aunque las personas que se reúnan estén asintomáticas, el gobierno seccional insistió en que deben permanecer en sus viviendas sin ir a lugares de trabajo ni interactuar con población en riesgo. Las 6:51 minutos, mucha atención, hay alerta por dos nuevos brotes de COVID-19 en Medellín. El tiempo de incubación del virus que produce COVID-19 puede ser de 2 a 14 días. Este es el tiempo entre el día de la infección y el día del inicio de síntomas. Las personas pueden transmitir el virus desde 2 días antes de presentar síntomas. Por lo anterior, si usted se infectó el viernes 19 de junio, es posible que empiece a transmitirle la infección a otros desde hoy y en los días siguientes, aunque no tenga síntomas aún. Cuando los síntomas inician, aumenta más la posibilidad de que usted transmita la enfermedad a personas sanas, explicó en un comunicado la Secretaría Seccional de Salud en Antioquia. Así que tengan en cuenta, primero, quedarse en casa en los próximos 14 días, evitar salir a citas o al mercado. Si tiene cirugías programadas, postérguelas. Utilice medios electrónicos para hacer reuniones o diligencias. Segundo, en estos días utilice mascarilla quirúrgica y no se la retire mientras esté fuera de casa, y más aún si tiene personas a menos de 2 metros. Tercero, lave sus manos con frecuencia con agua y jabón o con alcohol glicerinado. Cuarto, avise inmediatamente a su línea de atención de COVID-19 si presenta fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor muscular generalizado, dolor de cabeza, dolor o molestia en la garganta,
pérdida del olfato o del gusto. Quinto, si usted vive con personas mayores de 70 años o que sufren de hipertensión, diabetes, enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedad pulmonar crónica, cáncer o inmunosupresión, evite acercárseles a menos de 2 metros en los siguientes 14 días. Si estas personas están programadas para cirugía, también se les recomienda aplazar sus cirugías. Así que cada quien debe ser responsable de esta situación. Gustavo Ardila, buenos días desde Florida Blanca, sintonía. Muchas gracias, Dios le bendiga. 6:53. Atención, les cuento que coronavirus en Barranquilla, la ley seca y toque de queda para controlar los casos. Las medidas se aplicarán esta semana y el puente festivo para evitar indisciplina social. Las autoridades endurecieron las medidas de control sanitario en Barranquilla debido al alarmante crecimiento de casos de COVID-19 en esta zona del país. Entre estas, incrementar toque de queda y la ley seca para evitar aglomeraciones e indisciplina social. Este es el pico y cédula en Barranquilla hasta el 30 de junio. Las medidas consisten de la siguiente manera. Entre semana, la ley seca opera de 9 de la mañana a 5 de la mañana del día siguiente, y para el puente festivo que se avecina, la medida comenzará a regir desde las 9 de la mañana del viernes 26 de junio hasta las 5 de la mañana del martes 30. Aumentan agresiones. Bueno, esto en cuanto al toque de queda, estará vigente esta semana entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, mientras que el fin de semana con el festivo que se aproxima aplicará desde las 2 de la tarde hasta las 5 del martes. Y acá en el municipio de Cimitarra, tengamos en cuenta que el toque de queda y la ley seca inicia el sábado, este sábado a las 6 de la tarde y va hasta el martes a las 5 de la mañana. Juiciosos y sobre todo estemos en la plena disposición de acatar todas las normas de bioseguridad para evitar posibles contagios en el municipio de Cimitarra. Sistema informativo. Las 6:54, reiterar a las comunidades que en el día de hoy a partir de las 7 de la mañana se estarán quedando sin el servicio de energía eléctrica porque se estará realizando por parte de la ESA mantenimiento en las redes, para que tengan muy presente que desde las 7 de la mañana se estará suspendiendo el servicio en la India, en la Guinea, la Zarca, la Ullamera, hasta las 6 de la tarde con motivo de mantenimiento y remodelación de redes. 6:55 en Solar Estéreo. Mucha atención, padres no podrían ser despedidos durante gestación y lactancia de la mamá. Avanza un proyecto de ley para reglamentar en Colombia la figura del fuero de paternidad. En el Congreso de la República comenzó con éxito el trámite de un proyecto de ley que tiene como propósito fundamental proteger el sustento de las familias cuando un bebé está a punto de llegar. La iniciativa fue aprobada en primer debate por la Comisión Séptima del Senado y continuará su tránsito en la próxima legislatura que comienza el 20 de julio. Así llegamos a la recta final de nuestro espacio comunitario y participativo. Hoy es jueves 25, salen las personas que su cédula termine en 1, en 3, en 5, en 7 y en 9. Eso es lo que llamamos pico y cédula, día impar o día par. Mañana que es 26 saldrían las cédulas pares, 2, 4, 6, 8 y 0. Muchas gracias a nuestra audiencia que ha permanecido con nosotros en este espacio comunitario. Dios les bendiga, nos encontraremos, si Dios permite, mañana 26. Un abrazo para todos, no olviden por favor compartir la información que está en el estado del WhatsApp Solar, en Facebook, para que sean más personas las que se enteren de quienes tienen dos bonos acumulados en apuestas La Perla. Si no se hallan ahí es porque tienen una cuenta bancaria y les fue consignado este dinero en su cuenta. Si algunas personas no, después de hacer la fila y no encuentran allí este depósito, es porque en alguna cuenta bancaria se lo depositaron. Un abrazo para todos, 6:57. Yo soy Marta López y hasta este momento en la lectura de noticias bajo la dirección general del señor Roque Luis Olaya. Excelente día. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado La Comunidad Informa, primera emisión.
Esta es HKK88 107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio.